dis-moi, dis-moi que toi aussi, je t'aime à l'infini. Tu es l'amour de ma vie, la nuit, j'ai tellement envie. Baby, viens ici, tout en toi me sourire, sourire. Appelle-moi, t'es bien dans quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de ta voix, tu es le plaisir de mes jours, envie de toi, mon amour. Appelle-moi. Muy buena tarde, queridos aprendices, ¿me escuchan? Buena tarde. Buenas tardes, señor. Señor, sí, señor. Si se le escucha. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo especial a Ana Patricia Varela, Dani Moreno. Ana Patricia, ¿cuál es tu curso de formación? Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, compañeros. El curso que yo estoy en este momento con ustedes es de formación de líderes con talento. Integrales y competitivos. Muy bien. Sí. Entonces, saludo a Dani, saludo a Alberto, a Juan, a Liz Prieto, a Milena Segura y a Mónica Riaño. Cuéntenme qué dificultades tienen, qué preguntas tienen. Me levantan la manito, les doy la palabra hasta este momento, antes de iniciar la actividad 4. ¿Qué dificultades, preguntas, dudas tienen? Por favor, me la hacen de una vez. Me levantan la manito, gracias. Ahora, si no hay preguntas, me levantan la mano. Si no hay preguntas, me levantan la mano, por favor. Si no hay preguntas. Si no hay preguntas, me levantan la mano. Tengo a Dani, Ana, Liz, Milena y Juan. Edelberto, ¿tienes preguntas? Edelberto Barón. Mónica Riaño, ¿tienes preguntas? Mónica Riaño, ¿tienes preguntas? Mónica. Listo. Mis queridos aprendices, pueden bajar la manito. Muchas gracias. Vamos la manito. Vamos entonces a iniciar. Reconociendo el cronograma de formación, no hay preguntas. Vamos a iniciar reconociendo el cronograma de formación de la actividad número 4. Dos evidencias para entregar, muy, muy, muy sencillas, demasiado sencillas. Voy a compartir acá el cronograma. Un momentico, parece que. Juan tiene la palabra. Juan 1002. 1302, Juan, 1302. ¿Pregunta, Juan? No, no tengo preguntas. Ok, tiene la manito levantada. Entonces, tranquilo, ya está. Entonces, estamos acá en el cronograma formación de líderes con talento integrales y competitivos. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ven el cronograma en este momento, muchachos. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Ok. El plazo para entregar las evidencias es el 2 de octubre del 2021 a las 11:30 p.m. Es el plazo que tenemos para entrega de evidencias. Ya se tuvo que haber entregado, pero si tienen algo pendiente por entregar de cualquier evidencia, están a tiempo. No importa que ya les salga que es tardía, no importa. Usted simplemente entréguela porque el plazo máximo se vence el 2 de octubre del 2021 para que ustedes... Dime. Si uno sube una actividad tarde, ¿eso tiene algún tipo de baja en la nota o algo así, por el estilo? No, yo no le pongo problema a eso. A mí me importa es que tú subas la evidencia. Pues hay instructores que sí le ponen el quit al cuento, pero yo no le pongo quit. Yo simplemente asumo que tuviste una dificultad, pero subiste la evidencia. Lo importante es que la subas bien, ¿listo? Listo, vale, gracias. Ok, con todo gusto. Acá tenemos las evidencias de las actividades iniciales. Tenemos también la de la unidad temática número 1. Recuerde que usted debe cruzar el cronograma con todas las evidencias que haya entregado para que no le falte ninguna. Esa revisión la hace usted, no la hago yo. Usted la hace.
coge el cronograma y va revisando que todo lo que dice el cronograma en color amarillo, usted lo haya entregado para la actividad 2, para la actividad 3, todo así, todo organizadito, y hasta que lleguen a la actividad 4, que es esta. En esta ocasión tenemos dos evidencias, como le contaba, una que es un cuestionario, fortalecer las técnicas de motivación y empoderamiento de una empresa. Acuérdense que todos los cuestionarios tienen habilitación de 20 oportunidades para que usted lleve esa evidencia a la máxima nota, 100 sobre 100, ¿cierto? Y además, un momentico que aquí como que me saltó esto acá. Ya. Y además, de las 20 oportunidades que tienen, ustedes la presentan junto con el material formativo de la actividad número 4, porque allí van a estar todas las respuestas correspondientes a esa evaluación o cuestionario. ¿Listo? Tenemos una segunda evidencia para entregar que se llama plan de mejora, establecer estrategias de motivación y empoderamiento para una empresa seleccionada. Entonces, vamos a buscar estas dos evidencias en la guía y vamos a entregarlas. Es algo demasiado sencillo, como ya le dije. El plazo para entregar o el cierre del curso es el 2 de octubre, sábado 2 de octubre, próximo sábado se cierra el plazo para la entrega de estas evidencias que, repito, son demasiado sencillas. Aquí nos encontramos en la plataforma, ¿cierto? Formación de Líderes con Talento. Aparecen los avisos publicados correspondientes que se han emitido. A ustedes les llega copia al correo electrónico de esos avisos. Esta es de la transmisión del día de hoy a las 5 de la tarde. Este es el resumen del cronograma correspondiente para la actividad número 4. Y acá encontramos la finalización de la actividad 4 con las dos evidencias claves que se deben entregar. ¿Listo? Un momentico que aquí como que alguien está ingresando. Está ingresando Pablo. ¿Listo? Entonces llegamos aquí al menú contenido del curso. Vamos aquí por contenido del curso. Vamos a ir a mirar estas evidencias. Proyecto. Actividad número 4. Yo esa parte de 3, 2, 1, actividades, eso ya se explicó en su correspondiente grabación. Aquí únicamente estamos con la actividad número 4. Recuerde que aquí en sesiones en línea, en la parte de abajo, sesiones en línea, clic, usted tiene acceso a todas las grabaciones que se han hecho aquí en grabaciones, sesiones en línea. Abre y aparece aquí la grabación de bienvenida. La primera que hicimos, aparece la grabación de la actividad número 1, todo organizadito, de la actividad número 2. ¿Cierto? De la actividad número 3 y mañana les va a aparecer esta misma grabación, les va a aparecer aquí de la actividad número 4 para que sepan que todo el material está disponible ahí. Y acá ingresamos a guía de aprendizaje actividad número 4, la descargamos. Aquí la tenemos en pantalla, ¿cierto? Y tenemos el resultado de aprendizaje fortalecer desde el acondicionamiento integral efectivo, el crecimiento y el desarrollo de personal mediante técnicas de motivación y empoderamiento. Es decir, estamos hablando de formación de líderes con talento integrales y competitivos, pero imaginémonos un líder que no motiva, ¿sí? O sea, eso no tiene presentación. Un líder motiva sí o sí. Un líder ayuda sí o sí. Un líder se integra sí o sí. Un líder habla menos y escucha más el equipo sí o sí. Y todas las características que hemos dado ya en las anteriores transmisiones. Le pido el favor a Ana Patricia Varela. ¿Me escuchas, Ana? Ana, querida Ana Patricia. Sí, sí, señor, lo escucho. Ana, colabórame, por favor, con esta lecturita de la guía en esta parte, si eres tan amable, gracias. Un momentico que acá alguien como que está ingresando. Un momento. Está ingresando Jaime Luis. Listo. Dale, Ana, sigue, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Dice, presentación, estimado aprendiz, bienvenido a la cuarta y última actividad de aprendizaje del programa Formación de Líderes con Talento Integrales y Competitivos, donde se desarrollarán actividades concernientes a mejorar el crecimiento y el desarrollo personal a través de técnicas de motivación y empoderamiento basadas en el acondicionamiento integral efectivo. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa que de forma continua y permanente lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de todo tipo, de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente.
Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia y demanda de la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. Muchas gracias. Señor, con mucho gusto. Entonces, aquí adelantamos, ¿cierto? Vamos a seguir hacia la guía. Encontramos unas preguntas de reflexión de empoderamiento, ¿cierto? Que son estas. ¿Qué significado tiene para usted el empoderamiento? ¿Qué es para usted el empoderamiento? A ver, te pregunto, aquí alguien está ingresando. Le pregunto a Pablo Martínez. Buena tarde, Pablo. Pablo Martínez. Pablo Martínez. La profe, buena tarde. Pablo, háblame durito, acerca el micrófono, por favor. Buenas tardes, profe, instructor. Sí, gracias. Te escucho muy bajito. Te agradezco acercar el micrófono. Es ¿Qué es para que ti el estoy. empoderamiento? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué es el empoderamiento para ti? Qué pena, es que estoy un poquito disfónico porque tengo un poco de gripa, entonces me queda un poco Bueno. difícil. ¿Qué es para ti el empoderamiento? Tranquilo, dale. Empoderamiento. Bueno, es como pues para mí es como la palabra lo dice, ¿cierto? Es apoderarme, hacerme cargo de algo. ¿Sigue? No, profe, es como la definición que tengo. Hacerte cargo de algo. Hacer cargo de algo. Bueno, el empoderamiento es el proceso mediante el cual, ¿cierto? Las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión, protagonismo en cuanto forman parte de grupos sociales para impulsar cambios positivos, es lo que nos dice acá la internet. El empoderamiento es cuando una persona, por su misma capacidad que tiene de conocimiento, de destrezas, de habilidades, es capaz de orientar a otras personas. En ese momento la persona se está empoderando porque tiene los requisitos de tener la tranquilidad, la confianza de que otras personas lo sigan porque conoce del tema. Entonces la gente confía en él y esa es una manera de empoderarse, ¿sí? Otra manera de empoderarse es cuando alguien le asigna un rol específico y sí o sí solamente lo hace él y con él es que tienen que entenderse. Entonces, hay como diferentes tipos de empoderamiento para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Y eso también hace parte del liderazgo. El empoderamiento se refiere a la capacidad que tienen las personas en situaciones de vulnerabilidad para lograr una transformación de qué, de un equipo de trabajo, ¿cierto? El que está a cargo de un tema en el ejercicio del empoderamiento es la persona precisa para hacer cambios, para hacer transformaciones, para buscar calidad en los procesos, para encontrar errores y ajustarlos de inmediato, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es una estrategia de motivación para las pymes? ¿Quién me quiere dar un ejemplo? A ver, Liz Prieto. Liz, buena tarde, Liz. Liz, Liz. Todos participamos. Milena Segura, Milena. Querida Milena. Señor, buenas tardes. Hola Milena, ¿cómo estás? Buena tarde, me complace saludarte. Muchas gracias, profesor, igualmente. Cuéntame para ti, si tú eres dueña de una pymes o de una empresa, ¿cierto? Sí, ¿Qué señor. puedes hacer tú como dueña de esa empresa para motivar a la gente? ¿Qué tú harías, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre hacer para motivar a la gente que trabaja en tu organización? Cuéntanos. Pues si cumplen la meta les puedo dar bonos alimenticios o les puedo dar premios como rifas o fiestas donde también se den premios. Eso haría. Bueno, también se les O puede dar, por bonos de ejemplo, dinero también. un dinero, ¿cierto? Un dinero extra o una Sí. salida. Se les consigue salidas a teatros, salidas a bienestar, esparcimiento con la familia, una visita a un club vacacional por parte de la empresa con todos los gastos pagos para la familia. O sea, hay diferentes maneras en las cuales uno puede motivar a un equipo de trabajo, ¿cierto? O se hace una salida de integración con todo el equipo y con todos los gastos pagos. O sea, hay diferentes maneras, o sea, de acuerdo a los recursos y provisiones de la empresa, uno tiene diferentes maneras de motivar a las personas. Se puede motivar también con una carta de agradecimiento
o de buenas, o sea, uno no solamente hace llamados de atención y se colocan en la hoja de vida, sino también se hacen observaciones muy buenas, muy positivas a un empleado a la hoja de vida, que le llegue eso a la hoja de vida, incluso cualquier cosa ya tiene sus observaciones positivas. Eso es una manera también de alentar y de mejorar, de motivar al empleado. ¿Listo? ¿Cuál es la motivación que genera el empoderamiento en los trabajadores de una empresa? ¿Cuál es la motivación que genera el empoderamiento en los trabajadores de una empresa? Si yo le digo a mi equipo de trabajo, Juanito, haga tal cosa, es que usted es la persona más indicada porque usted ha demostrado hasta la fecha sus capacidades y bla, bla, bla. O sea, yo estoy empoderando a la persona, haciéndole notar en público la capacidad que tiene, porque se le ha hecho un seguimiento y su trabajo es impecable, es intachable, y si ha tenido dificultades, las ha sabido sortear. Es decir, a nivel de público, a nivel del grupo, del equipo de trabajo, yo también puedo hacer esos reconocimientos para que lo tengamos en cuenta. Acá aparece algo relacionado con fortalecer las técnicas de motivación y el empoderamiento de la empresa, que es exactamente lo que estamos haciendo. Les voy a invitar a que hagan la lectura correspondiente acá, ¿cierto? De este documentico que aparece acá muy breve. Y con base en eso, vamos a presentar las evidencias que aparecen en nuestra actividad, que es, un momentico acá, que es el cuestionario, fortalecer las técnicas de motivación y el plan de mejora. Entonces, vamos a buscar acá en nuestra guía, ¿cierto? Vamos a darle F3 y colocamos plan de mejora y aquí lo tenemos. Dice establecer estrategias de motivación, acá, establecer estrategias de motivación y empoderamiento para una empresa seleccionada. Cada vez es más difícil y complejo dirigir a un equipo de personas para que permanezcan motivadas y felices sin entrar en el ámbito salarial. Es decir, que no todo tiene que ser dinero, ¿no? Sin embargo, el salario emocional se está volviendo cada vez más importante y valorado por los empleados porque incrementa la motivación laboral. La motivación laboral es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el estímulo positivo a sus empleados en todas las actividades que realizan y el cumplimiento de los objetivos relacionados con el trabajo. Con base en el texto anterior y en el material de la actividad de reflexión que está en la guía de aprendizaje, entonces elabore lo siguiente, conteste los interrogantes planteados en la actividad de reflexión. ¿Cuáles? Entonces nos subimos. Buscamos las actividades de reflexión, que son las preguntitas que acabamos de contestar, es decir, estas, mira que acá dice reflexión, ¿cierto? Estas preguntitas hay que contestarlas en el primer punto, en el primer punto. Segundo, seleccione una empresa de su región, creo que ustedes la mayoría con base en los ejercicios que venimos trabajando ya tienen seleccionada o pueden utilizar otra, no hay problema. Analice cómo se encuentra el clima laboral de la empresa. ¿El clima laboral es bueno, es malo? Es decir, el clima laboral es el ambiente donde se trabaja, si es bueno, si es malo, si es regular, si es tensionante, si lo estresan, ¿cierto? Si es tranquilo. Genere cuatro estrategias de motivación para mejorar el rendimiento y sentido de pertenencia en la empresa. Ustedes las van a crear, van a investigar también un poquito sobre eso. Explique brevemente en qué consiste cada una de las estrategias propuestas en el impacto que espera obtener por parte de los trabajadores en esta misma empresa, cómo aplicaría el empoderamiento o empowerment, ¿cierto? Para generar autonomía por parte de los trabajadores en la solución de problema y mejora de procesos. Explique. Yo veré. Compile la información en una herramienta ofimática. Les recomiendo un Word, ¿cierto? Bien organizadito para que entregue esos 6 puntos, que son muy sencillitos. Se organizan muy bien con base en el material formativo. Aquí me devuelvo y vamos a irnos directamente al material de formación. Y descargamos acá o abrimos el material de formación en recurso educativo. Ustedes lo van a revisar. Aparece un videito aquí de introducción, ¿cierto? Ustedes lo van a revisar, en este momento no lo voy a transmitir. Y acuérdense que avanzamos en este color naranja, siguiente, y vamos a ir encontrándonos con todo lo correspondiente al material formativo, acondicionamiento integral, tips para el acondicionamiento integral de la empresa, clima laboral, ¿qué es el clima laboral? ¿Cierto? Estilos de vida saludable, porque es importante eso en la organización para que la gente esté más tranquila.
Paso número dos, motivación empresarial. ¿Qué es eso? Los tipos de motivación: motivación intrínseca, o sea, desde dentro de la empresa, y motivación extrínseca, cuando yo hago invitaciones a personas de afuera para que me apoyen en la organización. Motivación positiva y motivación negativa. Nivel de necesidad, motivación primaria y motivación social. Factores que influyen en la motivación empresarial: para el puesto de trabajo, para la autonomía en el trabajo, para el ambiente de trabajo, para las condiciones laborales, incluye la dotación, ¿cierto? Implementación en la motivación laboral. Políticas de incentivos que deben estar escritas en la parte ejecutiva de la organización. ¿Cuál es la política de incentivos que tiene la empresa en todo el nivel? Aquí aparece premios, vacaciones, viajes, promoción laboral, definir objetivos y funciones, organizar correctamente la plantilla, promoción laboral. Seguimos. Empoderamiento empresarial, ¿qué es eso? O el empowerment, importancia del empowerment en la gestión empresarial. Ventajas y desventajas del empowerment. Técnicas del empowerment: aparece el delegar, la autodirección, la rotación de trabajadores, el compartir las responsabilidades entre los miembros del equipo. Y al final aparece una actividad didáctica para que ustedes a bien tengan, la puedan realizar. Muy bien. En este orden de ideas, entonces aquí pasamos a la evidencia, y vamos a presentar las evidencias correspondientes. Aquí están las dos evidencias, muy sencillitas, ¿cierto? Ventana número 2 de 3. Acá vamos a presentar la evidencia del cuestionario, ¿cierto? Aquí aplicamos y ese botón nos va a llevar al cuestionario. Leemos muy bien, le damos continuar acá en la parte inferior izquierda, continuar, y presentamos las preguntas que aparecen allá. Primero aparecen 5 preguntas, le damos al botón siguiente, abajo a la derecha, aparecen las otras preguntas para un total de 8. Me puedo ir atrás, ¿cierto? Reviso que todo esté bien, voy adelante, vuelvo a revisar. Cuando esté seguro, envío. Puedo hacer hasta 20 envíos diferentes a fin de que pueda sacar 100 sobre 100 en esa evidencia de evaluación. Es muy importante. Vamos a la evidencia número 3, a la ventana número 3, perdón, evidencia 2 de la actividad 4. Y aquí vamos a hacer la entrega en este botón café del plan de mejora correspondiente para las 6 preguntas que se planteaban aquí en la guía. Acuérdese, esta evidencia comportada y cibergrafía en normas APA las entregamos. Bien, voy a pasar a entregar algún reporte muy sencillo de las notas que tenemos hasta ahora. Muy rápidamente voy a decir quiénes especialmente tienen perdida la evidencia para que la corrijan. Aquí en el foro número 2 de la actividad 2, el primero, actividad 2, foro de la actividad 2, responder. Vamos a ir a mirar quién tiene alguna nota bajita o que tenga dificultad con la nota. Creo que alguien me contestó ahorita, no le he respondido. Estoy mirando aquí si alguien tiene alguna nota perdida aquí. Un momento, reviso. Para que ustedes tengan el récord de que si alguien tiene una nota, lo sepa a través de la grabación y lo pueda corregir a tiempo. En evidencias me voy aquí en la evidencia 1-1. Actividad 1, evidencia 1, actividad 1, está cargando. Vamos a mirar quién tiene alguna dificultad con ese entregable. Aquí alguien hasta ahora me entregó, está por evaluar, tendré que revisarlo. Aquí Jaime Luis Roquemes tiene dificultad porque como que ingresó, pero no subió la evidencia, no la entregó, tiene 0. Para que corrija, por favor, el aprendiz. Aquí reviso a ver quién más tiene. Aquí alguien está haciendo el ajuste. Ya después le calificaré. Listo. Eso para ese caso. Aquí no hay más. Vamos a otra evidencia. Evidencia. Evidencia número de la actividad 1. La segunda evidencia de la actividad 1. Repito, segunda evidencia de la actividad 1. Estamos en chequeo de notas. Segunda evidencia de la actividad 1. Aquí alguien ya hizo entrega de algo. No la he podido revisar porque tuvo que haberla subido hace poco. Pero estoy revisando que alguien no tenga ceros. Para dejarlo aquí.
alertarlo, nadie. Vamos a la otra evidencia, la actividad 2. Actividad 2, evidencia actividad 2, ejercicio práctico. Actividad 2, evidencia 2, ejercicio práctico. Igualmente vamos a revisar si tiene alguien alguna evidencia perdida. Agotar la batería del computador, un momento. Bien. Evidencia 2 de la actividad 2. Estoy revisando que no haya notas erradas. Listo, en esta no tenemos problema. Alguien de pronto me acabó de subir esta evidencia, entonces está pendiente por evaluar porque la acabo de subir, porque toda la plataforma estaba evaluada. Vamos a la actividad número 3. Actividad 3, evidencia de la actividad 3. Presentación, determinar valores y principios a través del liderazgo. Aquí estoy revisando notas. Aquí hay alguien con nota bajita, Jaime Luis Roquemes. ¿Qué le pasó a Jaime Luis Roquemes? No cumple con la guía 3, no es aprobada. ¿Por qué? Porque no subió la evidencia, entonces tiene 0. Para que corrija, por favor. Listo. Vamos a ver qué otra actividad tenemos acá, evidencia. Ya estamos en la 3, en la 4, esa se activó. Está, me imagino que hay personas todavía entregando esta actividad porque es la que corresponde a la actividad 4. Creo que nadie ha subido. Pero sin embargo todavía lo podemos subir, ¿no? Sí, tienen plazo de subirlo hasta el sábado 2 de octubre a las 11:30 de la noche. La idea es que se anticipen para que yo les pueda evaluar y si hay algún error lo puedan corregir. ¿Listo? Ahora voy Listo, hacia vale, las gracias. Actividades SCORE, con todo gusto. Vamos hacia las actividades SCORE. Recuerden que estoy entregando el récord de las personas que tienen alguna dificultad. No estoy entregando notas. Ya ustedes, como tienen todo evaluado, es para que revisen allá su plataforma. No tenemos actividades SCORE, entonces estamos bien por acá. Vamos aquí a evaluaciones. En evaluaciones tenemos en la actividad 4, que está activada hasta ahorita, y la actividad 3, vamos a mirar cómo les fue en esta actividad 3. Tenemos, voy a ampliar acá para que ustedes determinen aquí también. Recuerde que las evaluaciones se pasan con 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han activado 20 oportunidades, es decir, no la vamos a dejar bajita, vamos a llevar eso a 100. Nancy Edith Castañeda, 100. Stephanie Viviana Chará, 87.5. Kevin Rafael Ensuncho, 75. Eso hay que subirlo. Steven Alejandro Ena, 87.5. William Mario Londoño, 87.5. Marta Cecilia Martínez, 100. Nubia Esperanza Murillo, 75. Sandra Milena Nieto Segura, 100. Jessica Alexandra Pinzón, 100. Valeria Ramírez Rosso, 100. Janet Mónica Janet Riaño, 100. Tatiana Sofía Rodríguez, 50. Tatiana tiene que subir o subir eso porque eso está perdido. Ana Patricia Varela, 100. Edelberto Barón, 100. Hasta ahí, listo. Esas son las evaluaciones que tenemos hasta el momento. Recuerde que la fecha máxima se vence el próximo sábado, repito, se vence el próximo sábado 4 de octubre. 4 de octubre, por favor. Esa era la aquí en la evaluación número 4, pues aquí me imagino que nadie la ha presentado todavía. Sin embargo, voy a revisar a ver si alguien ya la presentó. Sí. Nancy Edith Castañeda, 100. Stephanie Viviana Chará, 100. Esperanza López Solanilla, 62.5. Debe repetirla hasta que apruebe con 100. Esas son todas las notas que tenemos. Quiero saber si hay preguntas, muchachos. Preguntas hasta acá. Me levantan la manito. Preguntas, mis queridos aprendices. Preguntas. A ver, Ana Patricia Varela, te escucho. Dale. Sí, profesor, gracias. Sí, quería hacerle una pregunta. Cuando nosotros ya tenemos la certeza de haber aprobado el curso, ¿usted nos envía algún cuadro o cómo lo manejamos? Yo envío un reporte el 5, el día 5, hacia las 8 de la noche, 5 de octubre, hacia las 8 de la noche envío un reporte y también queda publicado en plataforma la lista de las personas que aprobaron la formación. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Milena, cuéntame, Milena. Profe,
es que en calificaciones sale A de aprobado. ¿Eso quiere decir que ya se pasó? Sí, si te sale una A de aprobado, quiere decir que tú pasaste. Listo, tranquilita. Ah, gracias. Pero pasaste la evidencia. La evidencia, porque son varias, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, bueno, listo. Queda claro, la evidencia, porque son varias evidencias. Entonces, lo que van a hacer es a confrontar lo que dice el cronograma y que lo hayan entregado y que además lo hayan aprobado. Listo, para que no tengan dificultad. ¿Alguna otra preguntita, mis queridos aprendices? Con todo gusto para servirles, muchachos. Para mí es un honor haberlos acompañado en este curso de formación. Sin embargo, me pueden contactar, como les he dicho, por correo electrónico, por WhatsApp, por foro de dudas o inquietudes. Bueno, ustedes tienen todos los medios ahí disponibles. Espero que haya sido de agrado y espero también que nos podamos encontrar en otras formaciones más adelante, si así mi Dios lo dispone. A ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor, por su tiempo. Mil bendiciones. Gracias. A todos por su colaboración y apoyo. Gracias.